Esta es una bromelia o la Guzmania eh, lenguata. Esta plantita tiene unas características muy hermosas y vamos a hablar en este momento de sus retoños, de sus hijuelos que están acá y cómo los podemos dividir. Hace, uh, hace ya un tiempo que tengo, hace una temporada, digamos un año que tengo esta plantita y muchas personas decían: Pues se va a morir y listo y no, y, y no va a seguir creciendo, pero la realidad es que ya va a seguir creciendo a medida que la cuidemos. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de tener la planta madre y la planta, los hijuelos? Es que ellos van a comenzar a reproducirse y nos van a dar más colores. Recuerden que tiene una, eh, se le llama escarlata también porque eh, va a ser súper roja, súper amarilla, súper rosada. O sea, va a tener unos colores muy hermosos y ustedes las van a reconocer así. ¿De dónde viene esta plantica? Esta planta, la bromelia, viene de Centro y Suramérica. Es muy conocida por allá. O sea que vamos a entender que ella puede vivir en la parte de afuera de la casa. Curiosamente se va a quemar. Si la dejamos mucho en el medio del verano, las hojitas se van a quemar y puede puede morir por esta situación. Entonces tenemos que tener en cuenta que si va a estar afuera, que sea un ambiente tropical donde vaya a tener semisombra, donde no le vaya a pegar mucho el sol y pueda crecer adecuadamente. Pero van a ver una cosa curiosa aquí, y es que si tenemos la planta principal, que es la del medio, vemos que están saliendo unas plantitas a los lados. Tenemos una, dos, tres y cuatro plantitas a los lados. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a ayudar a estas plantitas a que se reproduzcan y comiencen a crecer como sus propias plantas. Vamos a dividir nuestra bromelia para que comience a crecer muy bien. Ahora, no vamos a descartar la flor que está aquí en el medio. Voy a removerla cuidadosamente. Y yo quiero que ustedes vean la florecita y las propiedades. Bueno, vamos a darle una vueltita así primero que todo. Y lo que pasa es que en la parte interna de la florecita, que voy a removerle las hojitas, vamos a encontrar unas semillas. Entonces hay muchas personas, muchos viveros, que utilizan esa semilla para obviamente reproducirla una vez más. Entonces aquí también existen diferentes especies y pues obviamente eh, muchas personas la utilizan de esa manera. Entonces vamos a sacarle los, los, la piecita que está aquí en el medio. Aquí está, a ver si me cayó por aquí al lado. Pero yo les quiero mostrar un momentico de qué se trata. Miren, miren la piecita de lo que la, la florecita que está aquí en el medio y pues aquí en el medio constantemente están creciendo semillitas, unas semillitas como unas espigas. Vamos a ver si encontramos algunas por acá. Pero acá internamente, bueno en este caso pues no veo porque apenas tenía una entonces no se reprodujo. Pero aquí están estas pequeñitas, son unas pequeñas astillitas que están aquí en el medio. Son las, aquí se ven más, aquí se ven más, son las pequeñas semillas. Entonces en ocasiones algunas personas en los viveros sacan las semillitas y las vuelven a plantar. En este caso, obviamente eh, ya ha pasado un ciclo con ellas, pero lo que queremos es que nuestra planta siga viviendo y nos dé más hijuelos y las nuevas nos van a dar esa coloración bonita. Entonces la vamos a colocar aquí cuidadosamente, voy a empujarla un poquitico acá y vamos a sacarla. Ahí está, suavecito. A ver, a ver, a ver, va saliendo por acá. Por eso le quité un poquitico del sustrato a nuestro recipiente para que no caiga mucho. Entonces eh, vemos que obviamente el, el sustrato pues está suelto una vez más, un poquitico húmedo porque pues obviamente no quiero que mi plántica se vaya acabando, pero yo les voy a ir mostrando las raíces. Tenemos que ir soltando esto adecuadamente para que nuestra bromelia no se vaya a estar um, aporreando cuando la comencemos a dividir. Entonces, ok, listo. Ya tenemos estas áreas abiertas por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a dividirlas adecuadamente. A este también le salieron unas raícitas, ¿ok? Una raícita. Sigamos por acá. Vamos a. Son unos nudos de como de, si fuera un pelo enredado. Una última. A ver, voy a También le salieron unas raícitas, ¿ok? Perfecto. Entonces nos quedó la, la matica madre. La matica madre, pues obviamente sí tiene muchos, muchos, muchas raíces, ¿cierto? Esa es la raíz de la matica madre. Y lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a quitar esas hojitas. Ahorita que tenemos la oportunidad, lo que esté podrido por acá, lo que ya no funciona, lo vamos a remover para volverla a replantar en su envase original con una tierrita ya un poquitico fresca, llena de nutrientes, para que nos comience a dar nuevos hijuelos. Por aquí. Vamos, va quedando muy bonita. Siempre me gusta dejarla un poquitico más bajita para que cuando uno le coloque el agua, pues no se desborde, ¿cierto? Bueno. Miren cómo queda nuestra plantica madre. Una vez más, no la descarten, que ella le va a dar más hijuelos. Por aquí está la otra. Esta tiene un poquitico más de raíces. Eh, y pues obviamente va de pronto a absorber los nutrientes más rápido que la otra, pero todas ellas van a salir así adecuadamente. Es como cuando uno tiene una, una, una suculenta, que la suculenta aunque tenga una, una raíz muy pequeñita, ellas comienzan a desarrollar más raízitas. El huequito aquí en el medio, una vez más, voy a colocarle un poquito. Okay. Aquí está otro poquito. A mí me gusta embarrarme así cuando estoy trabajando con las, pues las tanto, Muchas veces se ponen unos los guantes y todo, pero... Disfruta uno más de la jardinería, como cuando se ensucian, no sé, las manos. Me parece como que más, como si fueran un niño jugando con la tierra. Aquí está la mamá y estas son las pequeñas hijas. Miren qué tan bonito. Tenemos cuatro hijitas de nuestra bromelia original, de nuestra Guzmania lenguata. Así se llama esta, la Guzmania lenguata. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tenerles? Obviamente, una vez más, vamos a cuidarlas. Agregándole el agua, especialmente en primavera y en verano, con un poquitico más de intensidad que en otoño e invierno. ¿Cómo le vamos a hacer? Ellas tienen unos pequeños tanquecitos aquí en el medio, le vamos a aplicar el agüita allí y vamos a estar seguros de que no se nos van a inundar demasiado. Que obviamente el terreno y el sustrato donde estén, si van a estar afuera, pues obviamente que el terreno sea drenado y que tenga sombra. Si va a estar dentro de la casa, ellas pueden vivir. Con, con luz directa, como de una ventana o semi-filtrada, semi, semi digámoslo así, porque, porque pues ellas pueden vivir en una ventanita. Entonces, ¿qué les parece? Una vez más, la bromelia, la gusmania, que se llama también así, la enguata. Se me cuidan mucho. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Hugo Correa en YouTube, como Hugo Correa DJ en Facebook, Hugo F Correa DJ en Instagram y HCDJ en TikTok. Se me cuidan mucho y que estén muy bien. Tchau, tchau.